Buenas tardes, mis queridos televidentes. Reciban un cordial saludo de parte de Barají Televisión. Y hoy, 23 de septiembre, mi querido Pedro, se respira cultura, se respira tradición, se respira folclor en las calles de Sahagún, y emocionado de llevarle paso a paso todos los pormenores del desfile inaugural del Festival de Cultura 2023. Sí, William, buenas tardes. Buenas tardes, mi querido público, a la celoaudiencia, y a esta hora nos siguen, a esta hora de la tarde, una tarde soleada. Pasamos por una mañana fresca. Yo creo que ya se respiraba cultura, ya desde este momento ya Sahagún se viste de fiesta, de cultura, de arte, de música, de teatro, con el desfile inaugural del el Festival Nacional de Cultura. Así es, Pedro, y Sahagún, desde esta mañana Dios nos acompañó también, nos regaló un día maravilloso, un día lleno de cultura, un día lleno de tradición, un día donde todas las personas, el pueblo de Sahagún, está colmado a las principales calles del municipio para ver el gran desfile inaugural de este año 2023. Así es, William, así es, William. Ya se ve que viene el protocolo, el carro de bomberos que siempre inicia el desfile. Estamos a espera que pase por aquí, por el set, y poderles llevar a ustedes toda la información, todo lo que se refiere al desfile inaugural de este magno evento como él es el Festival Nacional de Cultura 2023. Así es, Pedro, y las personas que todavía están aquí en Sahagún y de pronto están en su casa, están pendientes aquí a la transmisión, pues véngase a las principales calles de Sahagún, véngase. Nosotros estamos originando la transmisión desde la legendaria Placita del Centenario, así que ustedes pueden venir acá a la avenida del hospital. Todavía están a tiempo, apenas acabó de salir el desfile. Y yo creo que les da tiempo de ubicarse en un lugar estratégico para poder apreciar todo este colorido que está embelleciendo las calles de Sahagún a esta hora. Y esta transmisión llega a todos ustedes gracias a Barají Televisión y a su gerente propietario, Alirio Restrepo, nuestro director. Y hoy nos acompaña en la cámara nuestro amigo Rafael Vega. Rafael Vega siempre está en los actos más representativos del municipio de Sahagún, siempre llevándonos con su ojo clínico de la cámara ahí para que ustedes no se pierdan ningún detalle de este gran desfile inaugural de la versión ya número 50 del Festival Nacional de Cultura, la fiesta insigne de los sahagunenses. Un festival este año que tiene un detalle especial, si mal no estoy, o en lo que se refiere, va a estar acompañado de muchos artistas sahagunenses. La gran mayoría de los artistas van a ser sahagunenses, no solo del casco urbano, sino sahagunenses que están triunfando en otros lugares del país y del mundo entero. Entonces, vamos a estar haciendo el acompañamiento a todo este magno evento. Ya saben, son 8 días de cultura, 8 días de teatro, 8 días de música, de danza, de pintura, de artes plásticas, en fin, todo lo que se refiere a la cultura en nuestro municipio Sahagún. Bien, Pedro, entonces vamos a hacerle un pequeño resumen de lo que vamos a ver en el día de hoy. El desfile está organizado de la siguiente manera. Viene encabezando el desfile las instituciones representativas del municipio, del estado, como es los bomberos de Sahagún, la Policía Nacional, y detrás de ellos vienen las instituciones. La encabeza el Nuevo Milenio, un colegio uno de los colegios relativamente nuevos de Sahagún, pero ya un colegio también tradicional, el Nuevo Milenio. Después sigue el Liceo Sahagún Cooperativo Mixto, pues, institución educativa El Nacional, luego le sigue institución educativa San José, luego la institución educativa La Normal Lácides Iriarte, institución educativa La Llanada, y ahí empieza a extenderse para toda la zona rural de aquí del municipio de Sahagún. Luego viene institución educativa Simón Bolívar. Y este año hay algo nuevo para todos ustedes, y es que ya la comunidad de Sahagún también empieza a involucrarse en este gran desfile inaugural. Ya hay unas comunidades hay dos comparsas comunitarias que nos acompañan en esta oportunidad, que son
La Rueda, de aquí de Sahagún, si mal no estoy del barrio, San Nicolás, San Rafael, ahí les, ahorita les averiguamos. Y Las Cambamberas también es una comparsa, son dos comparsas que ya las personas del común se están integrando a este gran desfile. Y luego siguen las comparsas tradicionales y las encabeza Comparsa Barají, un grupo nuevo, un grupo que este año está haciendo por primera vez la presentación o está participando en el desfile inaugural, como lo es Comparsa Barají. Faraquiel le sigue ya un grupo tradicional de aquí y sigue las danzas de la Universidad Nacional y a distancia. Exacto, y también nos acompaña en la tarde de hoy la comparsa de Confacor Montería. Nos está visitando en esta tarde la comparsa de Confacor. Así es, Pedro. También está Unión Fandanguera y está Matius de Sahagún. Y luego sigue el grupo Docentes del Folclor. Y después de esto continuamos con el grupo Cariza, uno de los grupos más representativos que ya nos ha sacado el nombre de Sahagún o ha llevado el nombre de Sahagún a muchas partes de Colombia y lo ha dejado en alto, como lo es el grupo Cariza. También nos acompaña el grupo Faraquiel, que ya es un grupo que constituido aquí en Sahagún, que está haciendo su representación de local, jugando de local, como decimos en el argot popular. Y también, Pedro, viene Las Burrosas. Esto es algo novedoso en el desfile. Las Burrosas vienen desde Los Palmitos Sucre. Las Burrosas es algo nuevo para Sahagún. Es especie de unas... son unas carrozas. Pero bueno, ustedes ahí no se despeguen porque en minutico las van a ver y van a ver lo majestuoso de estas burrosas. Viene también, nos acompaña también de Los Palmitos Sucre un grupo que se llama Son Picante y la comparsa de Sescor Sahagún. Así es, Pedro, y cierra el desfile con las comparsas de Fantasía, que bueno, las comparsas de Fantasía es la que, Pedro, todo este plumaje, toda esta, ¿cómo se llama? Perlas, esto? Las lentejuelas. Bueno, nos falta nuestra amiga Paula que bueno, en constantes minutos viene con nosotros para que ella nos describa mejor. Ella, las mujeres saben mucho más de esto. Entonces, quien abre es el grupo Quizomba de Tolú, Danzarines de la Ye, ya también uno de los grupos más representativos de Sahagún, y viene Danzar Caribe. Estará con nosotros también, acompañándonos en este desfile, la Escuela de Bellas Artes San Juan de Sahagún, que está haciendo su representación en el desfile inaugural del Festival Nacional de Cultura 2023. Luego viene el grupo Soninqué de Sahagún, que es otra comparsa de gala que nos estará acompañando. Luego viene Sabor Latino, que también es otro grupo de Sahagún. Sí, estamos llenos de artistas de Sahagún. Sahagún se ha engrandecido mucho en lo que a grupos y comparsas se refiere. Tenemos muchos grupos, muchas comparsas que nos engalanan culturalmente y muestran y dejan el nombre de Sahagún en donde quiera que se presentan. Seguidamente de Sabor Latino vendrá, ustedes tendrán el placer de verlo, el grupo Nigérrimo, también de Sahagún. Y también después de Nigérrimo continuamos con Identidad, que es un grupo sahagunense también. Luego de Identidad viene La Niña Córdoba y la Universidad de Córdoba. Así es, William. También vamos a tener el grupo Titans de Sahagún. Y nos están acompañando. Ahí me corrigieron también. Taita. Taita. Estos muchachos, muchachos jóvenes, se buscan estos nombres así como para enredar a uno somos. Total. luego tendremos un grupo de Coveñas, una comparsa de Coveñas que nos estará acompañando, se llama Maculele o Maculele, algo así. Maculele. También nos estará acompañando. Y cierra este gran desfile inaugural el grupo Son Galarte de Galapa. Galapa Atlántico. Bien, amigos, son un total de 34 comparsas que vamos, ustedes junto con nosotros, vamos a apreciar y vamos a ver todo este despliegue
de colores, de brillo, de folclore, de cultura, de arte, de música. Y bueno, Pedro, entonces ya para las personas que están ahí conectadas, que nos están preguntando por dónde viene el desfile está en estos momentos en... Ya estamos a escasos 50 metros para que llegue a la legendaria placita del Centenario, el desfile que lo encabeza el glorioso, el cuerpo de bomberos, personal que siempre está ahí presto para caso de emergencia, está el cuerpo de policía, el cuerpo de bomberos también. Y aquí están los agentes de policía también ahí salvaguardando el orden. Aquí la policía casi, Pedro, gracias a Dios, afortunadamente es un municipio lleno de paz. Se respira paz, se respira armonía, se respira tranquilidad. Afortunadamente estamos en un sitio donde casi no abunda esa violencia que existe en otras partes. Y más que todo engalanados hoy día con este bello festival que desde hoy hace su inicio con el gran desfile inaugural del Festival Nacional de Cultura. Bien, Pedro, entonces no es más sino ustedes ahí sentaditos desde la comodidad de su hogar para que junto con nosotros y gracias al esfuerzo de Barají Televisión y a Lirio Restrepo, a la fundación también, a Funcursa, gracias a ellos, ustedes tienen el placer de que ustedes a sus casas, a la comunidad de su hogar, llegue esta transmisión gracias a Barají Televisión y a Funcursa, que son las dos entidades que hacen posible esta transmisión. Exactamente, William. Ya estamos viendo que se acerca más y más el cuerpo de bomberos, el carro de esta entidad que siempre encabeza los desfiles que se hacen pues, en diferentes partes del país, y aquí en Sahagún no es la excepción. Siempre está la parte protocolaria que la encabeza el cuerpo de policía, que ya pasó, o que bueno, está aquí detenida. Acompañado viene el cuerpo de bomberos, luego le sigue la ambulancia. Todo esto con el fin de garantizar el orden, la seguridad de toda la gente que está acompañándonos en la tarde de hoy. Bueno, Pedro, y le recuerdo a los televidentes las comparsas que están invitadas, las comparsas que vienen desde muchas partes de Colombia, que están invitadas aquí en el municipio de Sahagún. Y una de las principales comparsas invitadas son los funcionarios de la Universidad de Córdoba, de Montería, también vienen con sus comparsas, viene la comparsa de Confacor y viene el proyecto Formarte de ICESAN, es un instituto técnico que también viene con su comparsa, es de San Marcos este grupo. Y bueno, como les dijimos anteriormente, vienen las burrosas y las comparsas picantes del Piñal, es un corregimiento del municipio de Los Palmitos. Los Palmitos Sur, exactamente. Pedro, bueno. Y viene, Pedro, aquí también quiero resaltarles aquí, viene como invitada una danza del adulto mayor de Medellín, de la ciudad de Medellín. Este grupo de danza son adultos mayores, Pedro, y van a tener... Creo que van a demorar 2 o 3 días aquí porque van a dictar unas charlas, unos talleres, sobre todo al adulto mayor. Y van a ver el talento, la energía que estos señores, estos adultos mayores, están demostrándole al pueblo de Sahagún. Entonces, gente, no se despegue porque este desfile viene cargado de mucho color, de mucha tradición y sobre todo de mucha cultura. Así es, William. También tenemos esta tarde en el desfile el proyecto Fórmate y CESAM de San Marcos Sucre. Es una comparsa que nos hace la visita para engalanarnos en este desfile. Y ya estamos aquí, presto para llevarles a ustedes toda la información de todo en lo que al el desfile inaugural del Festival Nacional de Cultura se refiere. Viene también la Unión Fandanguera de San Antonio de Palmito, también de Sucre. Viene Chimbisú de Chigorodó, Antioquia. Chimbisú Guavarí de Chigorodó, Antioquia, sí señor. Viene también Latin Dan de Sur de San Pues Sucre. Así es. Entonces, bueno, ustedes no se imaginan, esto está cargado, este desfile,
como digo yo, esto es, se respira cultura, se respira folclor, se respira música. Y bueno, Pedro, ¿y qué mejor forma de verlo de pronto las personas que no están aquí en Sahagún, las personas que ni siquiera están aquí en Colombia, gracias a Barají Televisión y a Funculsa, le llevamos esta transmisión? Un saludo a aquellas mamás, amas de casa que no han podido acercarse hasta acá a ver la transmisión, que colocan el celular en un punto estratégico para poder hacer las labores de su hogar, haciendo la cena y distrayendo la vista, viendo la transmisión de nuestro canal Barají Televisión. Así es, entonces son Funculsa, Barají Televisión y la Alcaldía Municipal, que también auspicia este evento, este magno evento. Y bueno, Pedro, entonces ya esto a nosotros acá nos llena de mucha alegría, porque ya, en pocas palabras, acaba de comenzar ya la versión número 50 del Festival Nacional de Cultura, y nosotros lo estamos viendo por aquí, y ustedes desde la comodidad de su casa lo están viendo a través de Barají Televisión. Bien, Pedro, entonces oficialmente se da por iniciada la número 50, sí, son 50 años ya de estar llevándole a todos los hogares, Pedro, porque es que esto no es, esto en Sahagún se respira cultura desde que uno está en los colegios, desde que uno está en la primaria, cuando está, ¿recuerdas, Pedro, cuando hacíamos los famosos centros literarios? Los centros literarios, sí. Esto sí, debemos rescatarlo. Yo creo que hay muchos profesores que ya están rescatando estos famosos centros literarios, que ahí salió mucho artista del municipio de Sahagún, y esto se tiene que recuperar. Y bueno, estamos ya 50 años desde que empezó la primera semana cultural organizada por el glorioso colegio Andrés Rodríguez Balseiro. Bueno, entonces, Pedro, ahora sí, como les dije anteriormente a todos los televidentes, abre, pues la institución educativa que abre el desfile es el gimnasio Nuevo Milenio. Ahí estamos viendo las imágenes. Están acercando, viene ya la primera carroza del gimnasio Nuevo Milenio. Qué bonito, mira cómo se ve. Esa aglomeración de gente. Este río humano. Sí, un río humano, o sea, y hay algo, un detallito que no puede faltar. No sé si lo alcanzas a divisar. Bueno, ya ahí viene. Que es el famoso perrito Santiago, que tampoco se la pierde. ¿Dónde? Bueno, no le... ¡Ah, claro! Ahí a nuestro amigo Rafa, que nos haga ahí. Rafa, por favor,
uno de los personajes más representativos de aquí de Sahagún, Santiago, el perro más querido que tiene Sahagún en estos momentos, y ya tiene compañeros. Ya tiene compañeros. Oye, ¿cómo hacen para que el perro? Miren, ellos hacen ya su espectáculo, siempre está en los desfiles navideños, en los carnavales, sí. Y no podía faltar en este desfile inaugural de Festicultura en su versión número 50. Festival Nacional de Cultura 2023. Se acerca ya a la comparsa de la institución educativa Gimnasio Nuevo Milenio, que esta tarde nos está acompañando con su comparsa, abriendo, haciendo a la apertura de este desfile inaugural del Festival Nacional de Cultura. Así es, Pedro. Y bueno, Pedro, también ahorita que veo los comerciantes, Pedro, además de que esto es cultura, también me gusta porque yo siempre resalto eso, y es que alrededor de todo este Festival Nacional de Cultura se mueve la economía de Sahagún. Aquí gana plata, aquí gana dinero las modistas, todo. Los vendedores ambulantes, miren, los artesanos, las señoras que confeccionan las flores, no sé cómo, los tocados, creo que se llaman. Y bueno, esto, la economía que se mueve alrededor de estos 8 días es increíble. Una de las tradiciones pues que tienen ya milenaria aquí en Colombia y aquí especialmente en el departamento de Córdoba, en Ciénaga de Oro, la famosa Semana Santa. Así es, William, ahí vemos toda la representación de lo que ocurre en esos 8 días sagrados, en lo que tiene que ver con la vida de Jesucristo. Así es, en Popayán, en Mompós, Ciénaga de Oro es la parte que nos queda de pronto más fácil para ir a ver. En Toluviejo también. Existe, así esa es. Esa tradición de hacer la Semana Santa.
y es bastante, bastante concurrida, luego que es un pueblo que también atrae muchos turistas. Bueno, y Pedro, entonces qué bonito es ver que niños ya desde temprana edad sientan lo que es participar en el gran desfile inaugural de cualquier versión del Festival Nacional de Cultura. Y bueno, el gimnasio Nuevo Milenio nos sorprende con esta majestuosa representación de la vida de Jesús. Y como es ya tradicional en Colombia, en muchos pueblos de Colombia se celebra la Semana Santa. Bien, amigos televidentes, cuando son las 5 y 17 minutos de la tarde, Pedro, esto ya comenzó y es majestuoso lo que estamos viendo. Ojalá que ustedes, los que están ahí detrás de su celular, detrás de la pantalla de su televisor, puedan sentir el ambiente cultural que se respira en estos momentos en el municipio de Sahagún. Así es, William. Ya se vive, el pueblo se enmarca en fiesta cultural totalmente. Con este desfile lleno de colorido, lleno de carrozas, lleno de música, lleno de arte, de folclor, de teatro. Aquí vemos todavía la representación de la comparsa del Instituto Nuevo Milenio, quien nos hace la representación de la vida y muerte del Señor Jesús. Bien, Pedro, disculpa, vamos aquí a saludar a las personas que nos escriben en estos momentos. Nos escribe la vereda, pues la página Vereda La Padilla de Sahagún, Córdoba, dice: saludos y un fuerte abrazo, amigos de Barají Televisión. Lo nuestro también, otra página, dice: saludos y bendiciones, amén. Nuestra querida amiga, la infaltable Mile Macea, ahí está, así conectadísima, es, como siempre. Un saludo muy caluroso para ella. Fátima Altamiranda también se encuentra conectada en estos momentos. Elizabeth Coronado Martínez. Así es. Diana María Pérez, un saludo y un abrazo para ella. Socorro Pineda, ¿qué nos dice Socorro Pineda en estos momentos? Bueno, Socorro Pineda dice: saludos y bendiciones, amigos de Barají Televisión, desde el barrio 16 de junio. Bueno, todas las personas que están allí, envíenos sus saludos, que nosotros lo leemos con mucho cariño. Ayúdenos también a compartir la transmisión para que esto llegue a más hogares, para que más gente se entere de lo que está ocurriendo en la ciudad cultural del departamento de Córdoba, como lo es Sahagún, haciendo ya la apertura del Festival Nacional de Cultura con su desfile, un gran desfile. Se nota la organización que ha tenido, pues. Estamos llevando a todos ustedes la transmisión en lo que se refiere al desfile inaugural de este gran Festival Nacional de Cultura. Así es, Pedro. Bueno, aquí voy a hacerle una aclaración. De pronto, esto siempre, cuando hay desfiles, yo hablo mucho de esto, pero me gusta para que ustedes nos entiendan un poquito a nosotros. Cuando por las cámaras de Barají Televisión esté pasando una canción que ya esté grabada, que sea comercial, a nosotros nos toca hablar mucho y de pronto un poquito más fuerte. ¿Por qué? Porque Facebook cobra por temas de copyright de derechos de autor. Facebook nos puede tumbar la transmisión. Entonces, por eso de pronto ustedes, cuando escuchen esto, que nosotros estamos hablando mucho, a veces queremos que ustedes aprecien y dejarlo con el sonido ambiente. Pero como es en este caso que está pasando en estos momentos,
que viene sonando una canción comercial, nosotros debemos seguir hablando porque nos tumba la transmisión nuestro querido amigo de Facebook. Entonces, por eso nos toca estar hablando, así que ayúdame. Sí. Sí, señor, toca hacerlo, porque es que para poder conservar que la transmisión llegue a todos ustedes sin que haya una interrupción, tenemos que ponernos en esta por temas de derechos de autor, copyright, que la página de Facebook, las cuestiones de derechos de autor están muy delicadas hoy día, entonces pues tenemos que hacer ese pequeño break ahí como para no... Pues yo sé que es molestoso, que ustedes quieren sentir lo que se está sintiendo ahora mismo acá con el sonido, sentir el sonido ambiente, pero para nosotros se nos hace un poco difícil por temas de copyright en nuestra página Facebook. Juan Carlos Aldana Díaz en estos momentos se conecta, dice, muchas bendiciones, un saludo desde Bogotá, saludos para Juan Carlos, un abrazo desde la ciudad cultural hasta la fría capital de Bogotá. Bogotá, Wendy Ortega también está conectada, ahí pegadita, está también conectada Nini Díaz, también un saludito para ella. Desde el barrio Las Palmas nos está mirando Nini Díaz. Y Jorge Tirado, ¿dónde andará Jorge Tirado en estos momentos? Está perdido. Él debía estar acá, pero bueno, ahí ya nos mandó una excusa. Bien, entonces, de pronto el desfile en estos momentos está detenido. Lo que pasa es que nos dicen acá, extraoficial, que todavía está saliendo del punto, del Corocito. Ahí hay comparsas que se están integrando al desfile, entonces por eso hay que esperarla. Entonces ya, bueno, en estos momentos acaba ya otra vez de retornar el desfile. Entonces todavía vemos el colegio Nuevo Milenio con su representación de la Semana Santa. Bueno, tradición religiosa. Y una de las imágenes más representativas de toda la Semana Santa es el Santo Sepelio de Jesús. Sepulcro. Y miren, ahí está. Oye, Dios, esto, pues qué buena representación. Qué buena representación. De verdad que aparecen los santos que uno. Se lució el Colegio Nuevo Milenio con esta comparsa, representando a esa tradición religiosa como es la Semana Santa, la vida. Ahí vemos los que están vestidos de morado, son los penitentes. Son los penitentes, ya son también algo representativo de la Semana Santa. Así es, William. Ahí vemos a nuestros compañeros artistas que también nos acompañan. Ahí les brindan sus saluditos. Bien, en este momento está pasando por las cámaras de Barají Televisión el Colegio Nacional de Sahagún. Institución Educativa El Nacional de Sahagún. Hace en estos momentos, está pasando por todas las cámaras de Barají Televisión. Así es, William, viene con una danza representativa de Valledupar, como es la comparsa del Pilón. ¿Sí? Esta es una danza representativa en el pueblo de Valledupar. Hoy, para poner en contexto a las personas, los que hemos tenido la fortuna de ir a este desfile, que es el desfile inaugural también en Valledupar, Pedro, todas las bandas desde las 2 de la tarde como hasta las 8 de la noche no tocan más sino este tema. Este tema que de pronto ustedes están escuchando ahí, que nosotros no se los dejamos escuchar. Ya les dije los motivos por qué. Porque esta canción la vienen interpretando ya en un equipo de sonido y Facebook nos cobra el copyright. El copyright nos puede hasta cortar la transmisión. Entonces, pues a nosotros nos toca hablar un poquito más duro, pues para que Facebook no nos cierre la transmisión. Pero si le alcanza a escuchar un poquito, es una canción muy tradicional de allá de Valledupar, en el desfile inaugural del Festival Vallenato. Es que cabe recalcar eso. Y es una cultura totalmente distinta a la nuestra. En estos momentos, Pedro, está la seño Minú Beltrán, la rectora del Instituto Educativo Nacional, que
Qué chévere que los rectores, que los profesores sean los primeros participantes en este gran desfile. Sí, señor, haciendo también su representación, bailando con los estudiantes. Eso me parece muy bien. El cuerpo de profesores y los estudiantes bailando en una sola comparsa me parece muy magnífico. Esto, Pedro, es un trabajo de muchos meses de anticipación. Y lo que yo te dije anteriormente, Pedro, que aquí se mueve mucho la economía porque los instructores, los amigos, nuestros amigos artistas, los que pertenecen a los grupos de danza, a los directores de danza, son los que montan todo este espectáculo que están viendo y pues ellos reciben su paga y esto es importante porque mantiene vivas todas las tradiciones y también pues se mueve la economía ahí alrededor de los instructores de danza. Mira que este es un proceso que no es desde ahora. El proceso de la preparación de esta comparsa viene de todo el año y por ende los instructores, ya sea de danza, de teatro, de todas estas manifestaciones culturales vienen preparando para esperar lo que es el Festival Nacional de Cultura. Y por eso es que este es un evento tan importante, mueve masa, mueve la economía, mueve toda clase de manifestaciones culturales. Ahí viene y nos viene acompañando nuestro rey vallenato, Freddy Sierra, con su acordeón en el pecho. Así es, así viene Freddy Sierra, viene el profesor Plinio Coronado también. Y viene vemos, acá vamos a pedirle el favor a nuestro amigo ahí un primer plano para el rey vallenato Freddy Sierra, que nos hace en estos momentos, hace parte también fundamental del desfile. Ahí están varios acordeoneros, profesor Plinio Coronado también en estos momentos hace su presencia en este desfile, saludando a las cámaras de Barají Televisión. Pedro, entonces, aquí saludando también a la gente que nos está conectadita ahí a la transmisión. Juan Carlos Aldana Díaz también está conectado. Un saludo muy caluroso para él. Ahí estamos también, pues, viendo y apreciando todo este. Viene una representación del Colegio Liceo Sahagún Cooperativo. Así es, Pedro, y viene institución educativa Liceo Sahagún Cooperativo. Viene Pedro representando en estos momentos una de las fiestas insignes también de Colombia, como lo es el Carnaval de la Arenosa, el Carnaval de Barranquilla. Y bueno, en estos momentos, miren, viene también con una comparsa tradicional de los carnavales de Barranquilla. Así es, William. Bueno, y la idea también es que nos acompaña con dos comparsas, una que hace la representación alusiva a los carnavales de Barranquilla y también a nuestra música, el porro, que es nuestro ritmo autóctono. Vienen unas chicas hermosas, pues, bailando con un vestuario bien, bien colorido. Este ritmo musical que es autóctono de nuestra región, como lo es el porro. Y aquí el porro se viste de gala porque es interpretado por orquesta y bailado por estas chicas con ese vestuario tan hermoso. Es un vestuario de pronto no tan tradicional, pero mira cómo lo visten de gala. Aquí sí cabe el término, está vestido de gala el porro. El porro se viste de gala, creo que así se llama la comparsa. Porro se viste de gala. Pues en todos sus aspectos, porque tras de que es interpretado por una orquesta, una big band, es bailado coreográficamente por estas chicas que vienen con un vestuario no tradicional, un vestuario más que todo de gala. Bien, en estos momentos está la educación institución educativa San José. Y mira lo que viene representando la educación educativa en San José. Mira, Pedro, esto no hay. La cultura Cerú. No hay ni siquiera que hablar, porque miren. Viene con esta majestuosa carroza adornado del símbolo más representativo que tiene Colombia, como lo es el sombrero vuelteado. El sombrero vuelteado, claro, hecho con caña y flecha y representativo de aquí, de nuestra región, de acá, de nuestras sabanas. A escaso 40, 30 minutos de aquí de Sahagún podemos conseguir los mejores sombreros vuelteados del mundo. Así es, y se exporta, o sea, están... Este tipo de sombrero se está vendiendo en el mundo entero a muy buen precio. Entonces,
qué bello, resaltar el trabajo de estos artesanos. En estos momentos estamos observando, mira, ahí uno de los tejedores, de los que hacen, de cómo hacen el sombrero vuelteado en todo de nuestro departamento de Córdoba. Así es, William. Pues bueno, ya que bueno, tenemos que seguir un poquito hablando, ya que se acerca otro equipo de sonido con otra canción pues comercial, ya ustedes comprenderán que nos toca hacerlo por temas de derechos de autor. ¿Sí? Hay que tratar de opacar un poquito el sonido, pues por temas de derechos de autor. No. Así es, Pedro. Entonces, la institución educativa San José tiene el honor de representar a la cultura Zenú. Nada más y nada menos que la cultura Zenú y el símbolo representativo de nuestro país Colombia, como lo es el sombrero vuelteado. Sí, y más que todo el material con que se hace, no solamente el sombrero vuelteado, sino mire esa hermosa niña, está con su atuendo. Así es, Pedro. También construido con la caña flecha, también con el mismo material con que se fabrica el sombrero vuelteado, sombrero que ya hace parte del mundo, es un sombrero que es mundial. Así es, Pedro. En estos momentos se acaba de conectar Ana Balseiro, nos saluda desde la hermosa Cartagena, bendiciones, excelente, nos dice Ana Balseiro, un abrazo para Ana en la ciudad de Cartagena. Sí, señor. Bueno, William, aquí estamos, pues esta es la comparsa de la cultura Zenú también. Todavía, de la institución educativa, claro. San José nos viene representando con música sabanera también. Así es, Pedro, todo lo que estamos escuchando es netamente sabanero. Mira, William, son los docentes de la institución educativa San José la que nos está acompañando. Así con es. Este atuendo colorido que resalta, pues. Así es, Pedro, y bueno, qué chévere ver a los profesores, a los docentes, al cuerpo docente allí haciendo parte fundamental del desfile inaugural 2023. Sí, Festicultura 2023 se abre las puertas con un desfile majestuoso, un desfile pues lleno de color, lleno de fantasía. Ya vimos pasar el forro vestido de gala, estamos viendo ahora nuestra cultura Zenú con música sabanera, música nuestra. Qué bello esto, resaltar todas nuestras raíces. Bueno, Pedro, y después de, a continuación, después del el San José, viene la Escuela Normal Superior Lácides Iriarte. Sí, señor. Viene en su orden la institución educativa Normal Lácides Iriarte, también con su comparsa, llena de color. Y viene representando, Pedro, disculpa, viene representando San Basilio de Palenque. Toda esta cultura negroide lo representa la institución Normal Lácides Iriarte. Viene representando a la cultura de allá, del canal del dique, prácticamente, así de allá, de la zona del canal del dique, con la danza de negrito. Así es. Danza ahí, de negrito. San Basilio Palenque, que está a escasos 10 minutos del Viso. Antes de llegar al Viso, ahí está la apartada. Para las personas que quieran conocer a Palenque, San Basilio de Palenque, está ahí porque es bueno conocer esta cultura. Así es, William. Nos saluda Nini Díaz, dice, transmisión está muy bien, excelente, nítida, felicitaciones, gracias. Muchísimas gracias, Nini. Por eso, esas palabras de apoyo, y bueno, son las que nos impulsan a seguir transmitiendo todos los eventos culturales del municipio de Sahagún. La invitación muy cordial para todos aquellos que nos están siguiendo en nuestra transmisión del canal Barají Televisión es que compartan también, compartan esta transmisión para llegar mucho más lejos, a muchos más hogares. En estos momentos está una de las danzas más representativas de San Basilio de Palenque, de esta danza negroide, es únicamente lamento, tambores y las cantadoras. En estos momentos vemos estudiantes de la institución educativa Normal Lácides Iriarte representando esta cultura negroide.
cultura negroide, y también, como te repito, William, hace parte también de toda esa zona costera, el canal del dique. Es una cultura muy, muy bonita, muy, que se vive en esa región. La cultura de la danza de negros, la cultura de muchas, muchos bullerengues, muchas cantadoras, mucha tierra, mucho folclore, mucha danza. Esto, yo creo que se le van las palabras a uno para describir tanto colorido, sí, tanto folclore, tanta cultura. La diversidad de cultura que tiene así nuestro es. País. Este es un país muy diverso. Así es, Pedro. Y aquí, cuando... y aquí hacemos la representación. O sea, los colegios y las comparsas hicieron su sacrificio para poder llevarle a todos ustedes y al pueblo de Sahagún y a los que nos están viendo por las redes sociales y televisión, todo este colorido es lo que enmarca al desfile de la inauguración del Festival Nacional de Cultura 2023. Así es, Pedro, cuando son las 5:36 de la tarde, ya hemos ya, Pedro, casi una hora de transmisión, y les cuento que esto todavía ni siquiera va por la mitad. Entonces está bastante nutrido este gran desfile inaugural de Festicultura 2023. Así es, William. Estamos aquí con el patrocinio también de la Fundación Funculsa, la Fundación Cultural de Sahagún, que es la encargada de realizar este magno evento. Barají Televisión, su canal, también está llevando la transmisión a todos sus hogares en lo que se refiere al desfile inaugural del Festival Nacional de Cultura 2023. Este año, pues, con artistas de Sahagún. Artistas de Sahagún van a llenar los espacios que han venido llenando otros artistas de otras regiones del país y fuera del país. Este año le toca a Sahagún, ya que son los 50 años de tradición, 50 años de cultura. Pedro, y este año entra en funcionamiento también algo esperado por toda la gente, sobre todo para nosotros los que nos gusta el arte. Este año va a haber casi o el 50% de los eventos, de los espectáculos, va a ser también en el complejo cultural. En el complejo cultural. Y también se está implementando, pues ya había venido implementando en otras versiones del festival, pero este año creo que se regó más es la descentralización del evento como tal. Así es, Pedro, porque mañana les vamos a extender la invitación. Mañana la cita es en las llanadas de Sahagún, a escaso 5 o 10 minutos. Un evento que se venía realizando el día domingo en la placita del centenario, este año se traslada hasta las llanadas. Así es, Pedro. Un movimiento de aquí a 5 o 10 minuticos de Sahagún. Pedro, entonces mañana puede ser usted que está mañana, de pronto domingo, no tiene para dónde ir. Mañana el plan es familiar para que vayan a presenciar actos culturales en las llanadas de Sahagún. De hecho, creo que es la institución educativa La Llanada la que estamos apreciando así en estos momentos. Sí, también con danzas del Caribe colombiano. Pedro. El congo, el gallo giro, no me acuerdo cómo que el nombre específico de esta danza. Pues ahí está muy bien representada por los alumnos de la institución educativa La Llanada, que esta tarde nos acompaña calandando las calles de Sahagún con ese vestuario hermoso, lleno de vida, lleno de color. Ahí vienen los niños también representando la diferente fauna que existe en nuestro territorio, en el Caribe colombiano. Así es, Pedro. Bueno, entonces, de verdad que es hermoso ver estos niños de tan temprana edad participando ya en este majestuoso desfile y el esfuerzo que hacen tanto los padres de familia como los profesores, como los estudiantes. Esto es un esfuerzo que hay que hacerlo en común, en que involucra varios factores, padres de familia, los docentes, el estudiante, para que tenga o para poder ver lo que estamos viendo en la tarde de hoy. William, quiero también resaltar el tema de dejar de escuchar, o sea, muy poco la música grabada comercial.
Bien, todo por el bien de nuestra transmisión, para que no se nos corte por temas de derecho de autor, copyright, en la plataforma de Facebook, que es por donde estamos transmitiendo este desfile inaugural de del Festival Nacional de Cultura 2023, Semana Cultural 50 años, y 50 años de tradición, que nos da ese título de Ciudad Cultural del Departamento de Córdoba, gracias a este evento. Pedro, vemos un gran espectáculo que está haciendo la institución educativa La Llanada en cabeza de su rector, Hinaldo Salazar. Pedro, y lo que te decía anteriormente, vienen las comparsas comunitarias, que es primera vez que se presentan en los 50 años de que ya lleva este festival. Por primera vez se involucra la comunidad y viene la rueda. Esto es Pedro, majestuoso, majestuoso. Personas de los barrios se reunían por las tardes, los fines de semana, y organizaron esto que ustedes están viendo en sus pantallas en estos momentos. Yo creo que también tiene mucho que ver en que en esta comunidad del barrio San Rafael es la comunidad donde vive ese gran artista José Antonio Contreras, que ahí nos acompaña. Ahí lo estamos viendo en estos momentos en pantalla. José Antonio Contreras, gran danzarín, gran baluarte en las artes de la danza. Ha llevado el nombre también de Sahagún a diferentes estados. Y bueno, aquí está la representación de su comunidad. Así es, Pedro. Y bueno, vemos también lo que te decía, Pedro. Aquí gana todo el mundo. Acá están los músicos, los artistas, allí también haciendo el deleite de todos nosotros, de todos ustedes. Ahí vemos personajes. Vemos a Charles Chaplin en estos momentos, y uno de los personajes íconos de nuestro cine mundial. Sí. Entonces, vemos a Charles Chaplin. Bienvenido. Acá está con nosotros, no, pues, él no habla. Acá vemos, para que vean que todo lo que se respira aquí es cultura. Saludos a la cámara de Barají Televisión. Yo sé quién es, porque siempre que hay desfiles, siempre que hay actos culturales aquí en Sahagún, él siempre saca un disfraz, y este no podía ser la excepción. Entonces, todo esto es cultura, todo esto es folclor, y qué bonito ver este tipo de personajes. Uno de los personajes íconos del cine a nivel mundial. Mira, nos sirve, ¿eh? Hombre, lo necesitábamos. Sí. A ver, sigue su recorrido. Ahí vemos a otra comunidad, las Campamberas. Las Campamberas. Las Campamberas. Buen nombre. Comunidad de aquí, del municipio de Sahagún, que también se reunió y se preparó para estar aquí. Mira quién está ahí, quién es la promotora de esto, nuestra amiga Ruby Jiménez, un personaje querido de nuestro municipio, que es, yo cuando escuché este nombre, yo me imaginé que algo tenía que ver Ruby con estas campamberas. Así es, y están representando otras cosas de la cultura del Caribe colombiano, además de todo de la zona de la Nación. Y miren lo que lleva en la porquera, las mujeres vendiendo alegría. La representación es las palenqueras, de lo que hablábamos ahora rato, de Palenque. Palenque es un pueblo pequeño pero grande a la vez, rico en cultura. Y aquí está su representación con las negras palenqueras. Ahí en la cabeza de Ruby Jiménez, nuestra gran amiga. Así es, Pedro. Entonces, esta comparsa, pues mira la alegría de Ruby, se está robando el show Ruby, definitivamente, está repartiendo, literalmente, repartiendo alegría. Sí, exacto. Bueno, es que de hecho, lo que lleva precisamente es esa representación, repartiendo alegría a la gente de Sahagún. Es la alegría que se vive en la apertura del Festival Nacional de Cultura 2023, la alegría de la gente. Sahagún lleno de fiestas, lleno de sonidos, lleno de muchos jolgorios. Bueno, Pedro, viene en estos momentos uno de los grupos más nuevos de baile que hay aquí en Sahagún, y es el grupo Barají. Danza Barají, es un grupo nuevo. Y bueno, aquí voy a hablar yo orgullosamente como papá.
mi hija hace parte fundamental, hace parte de este grupo. Entonces, qué rico que los hijos de uno les guste esto y, sobre todo, este grupo es única y exclusivamente tradicional, bailes tradicionales. Eso es importante, lo que hablábamos hace días en el magazine, y es que nosotros tenemos que conocer de dónde venimos para saber para dónde vamos. A este grupo no es, pues nos llena de eso, ¿no? Enseña a los niños nuestras raíces. William, más atrás viene la Fundación Artística Faraquiel, una fundación artística que ha llevado el nombre de Sabón en alto. Nos ha representado en muchos lugares de Colombia. Y aquí hace su presentación también en la apertura del Festival Nacional de Cultura en Sahagún. Bien, Pedro, Faraquiel es uno de los grupos tradicionales, representativos de Sahagún, y en estos momentos, y no podía ser la excepción, de estar presente en el desfile 2023. Hay saludos, Pedro. Hay saludos para un compañero muy especial, dueño de una página, Yo Soy Deiser. Se dedica a resaltar la tradición de las bandas en nuestra región. Un saludo muy cordial para él. Está Luzalis Estrada. Dice, gracias para ITV por la transmisión. Así puedo ver el desfile desde Bogotá. Un saludito. Bien, Pedro, entonces también ya leíste de Luzalis. Sí, ya. Angélica del Rosario Solano Arroyo, mi sobrina. También está conectada, está viendo. Estudiante de Bellas Artes, alumna mía. Hombre. Bien, entonces vamos, como ya podemos, vamos a dejarlo con el sonido ambiente para que ustedes se deleiten con lo que está pasando en estos momentos. Cuando son las 5 y 47 minutos de la tarde, vamos a dejarlo con el sonido ambiente de lo que se respira en el desfile inaugural 2023. Un poquito de ir y a la tuya. Ahí. Que le dé un poquito de ir y a la otra cámara.
Thank you.
56 minutos de la tarde. Pedro, ya está cayendo la noche. Están cayendo. Está cayendo la tarde. Está llegando la noche. Pero bueno, qué mejor marco que mira lo que viene ahí. Las ruedas, o la mejor dicho, las llamas del fandango. Y qué mejor representativo que la Unión Fandanguera de San Antonio de Palmito. En estos momentos hace su paso por aquí por la cámara de Barají Televisión. Así es, William. Una comparsa más que se suma a este gran desfile inaugural del Festival Nacional de Cultura 2023 en el municipio de Sahagún. Aquí vamos a ir saludando también a la gente que se está conectando. Moisés Inestrosa dice: saludos desde Santa Marta, finalista del concurso de poste para la versión 50 del Festival Nacional de Cultura. Elena Bragamonte dice: ¿cómo extraño a mi pueblo Sahagún, Córdoba? Así es. Alfredo Charrasquiel dice: muy bonito el desfile, y nos hace la pregunta: ¿dónde es? Alfredo, esto es en Sahagún, Córdoba, ciudad cultural del departamento de Córdoba, quien hoy hace el inicio. De pronto no es colombiano. Sí, no sé. Y bueno, Córdoba queda en la costa norte colombiana, es un departamento muy, muy folclórico, y sobre todo está un municipio que se llama Sahagún, que es donde la gente, las personas desde muy pequeña, es muy temprana edad, respiran cultura. Así es, William. Es un pueblo que, bueno, lleva como su segundo nombre, o el eslogan que lo caracteriza, es Sahagún, ciudad cultural del departamento de Córdoba. Y es precisamente por el Festival Nacional de Cultura que llevamos ese honor. Mira esa toma que estamos viendo en estos momentos, Pedro. Mira estas niñas, cómo son de San Antonio de Palmito. Así es. Está Carly Bula desde Medellín en sintonía, orgulloso de ser sahagunense. Un saludo para Carly Bula. Allá, pues, nos está siguiendo la transmisión del canal Barají Televisión en el marco del Festival Nacional de Cultura, hoy en su desfile inaugural, lleno de pura música, de color, de danza. Pues son comparsas las que están ahora mismo engalanando las calles de este hermoso municipio Sahagún. Una de las danzas al igual que la cambambera, una de las danzas que más ha arrancado aplausos de las personas que están aquí alrededor del Parque El Centenario, es esta que acaba de pasar de San Antonio de Palmito. Más que todo por el realismo que están marcados, o sea, ya, las niñas llevan esas velas prendidas y chorreándole esa esperma por la cara. Es también de admirar eso, eso que es tan caliente y pasárselo por la cara, bueno. Es el sacrificio que hacen nuestros artistas por llevar el jolgorio de este evento. Bueno, y otro, Pedro, Docentes del Folclor, un grupo también ya, pues que se ha ganado su espacio aquí en Sahagún y que nos ha representado en muchos eventos a nivel nacional, y son los Docentes de Sahagún. Los Docentes de Sahagún vienen con una representación artística también de la costa norte de Colombia, como es la danza del caimán, allá en Plato Magdalena, es donde habita el hombre caimán, en la tierra del hombre caimán. Pues aquí está su representación artística con esta bella comparsa de docentes, ¿se llama? Docentes del folclor. Ahí está en estos momentos haciendo su presentación aquí delante de las cámaras de Barají Televisión. Pedro, cae, esta horita es como mágica para mí, y qué mejor ver este paso de donde pasa el día y llega la noche, viendo este espectáculo que nos están brindando Docentes del Folclor y todos los estudiantes de Sahagún y las comparsas invitadas. Pedro, bueno, mira, William, las coincidencias existen, ¿cierto? Mira, viene una comparsa de Medellín presente, el grupo folclórico de Medellín. Mira, y aquí nos saludan desde Itagüí, Antioquia. Saludo a la familia de Antonio Aguilar. El señor Edward Hernández nos escribe de Itagüí. Bueno. El señor Víctor José Prado. Saludos para William y Pedro. Hombre, muchas gracias.
Saludos, Víctor. Pronta mejoría. Por ahí tuvo un accidente y está en recuperación nuestro amigo Víctor José Prado. Bueno, vemos este grupo de Medellín que van a estar acá varios días, creo que 2 días, porque van a dictar unas charlas, motivadoras, porque estos son, miren, son adultos mayores y hacen de todo, Pedro. Bailan, tienen grupos de teatro. No, son unos artistas completos los que están aquí, los que vinieron el día de hoy. Y bueno, Pedro, entonces, qué chévere. Miren, oye, pero cómo la imprudencia de la... yo quiero que vamos a nuestro camarógrafo. Ahí, bueno, muestre a estos artistas que vienen desde la ciudad de Medellín, este grupo de adulto mayor, que están haciendo en estos momentos su presentación en las cámaras o a las cámaras de Barají Televisión. Pero también le damos las gracias a la Alcaldía Municipal de Sahagún por, gracias a ellos, podemos llevar esta transmisión. Así es, William, gracias a la Alcaldía de Sahagún y a la Fundación Cultural Funcusa, que es la organizadora del Festival Nacional de Cultura. Es la encargada de llevarle a todos ustedes este festival. Bueno, Pedro, definitivamente hay personas que parece que no fueran de la ciudad cultural. Aquí ha pasado, no sé por dónde van a salir. La verdad es que, pues, imprudencia, pero no la vamos a mostrar en cámara, porque bueno. Pero bueno, estamos en la ciudad cultural, no son de aquí de Sahagún. No. Definitivamente no creo que sean de acá. Aquí va, aquí hace su arribo la Fundación Folclórica Cariza de Sahagún. Uno de los grupos más representativos que tiene Sahagún en cuanto a danza. Ahí su director, José Antonio Monterrosa. Está interpretando un fandango en estos momentos. Así es, muy bien. Y bueno, vemos a este grupo que, pues, ha dejado también el nombre de Sahagún en alto. Gracias a la constancia, gracias a la disciplina. Ya se siente el calor de las velas con este fandango. Mira cómo se ve ese colorido. Las llamas, ya cuando ya cae la tarde y inicia la noche en la ciudad cultural del departamento de Córdoba, Sahagún. Y mira, cómo se va notando ya el color de la llama, el color de la vela con la caída de la tarde. O sea, hace un contraste, pues, bien hermoso a esta hora de la tarde. Bien, Pedro, entonces seguimos. No podemos dejar de hablar. Recuerda que hay música grabada. Ah, okay. Vamos para que no vayan a tumbar la transmisión. Expliquemos de nuevo, bueno, a los que se van conectando ahorita. Nosotros, pues, cuando hay música grabada, lo que hacemos es opacarle un poco el sonido y de la mejor manera que podemos encontrar es hablando, precisamente porque nos vayan a... Estamos pensos de que nos corten la transmisión por parte de Facebook, es de donde estamos transmitiendo. Es por temas de copyright, derecho de autor, que, bueno, hay que también tener respeto por los autores de las canciones que están sonando. Y bueno, nos toca hacer ese procedimiento. Llevando para ustedes la información del desfile inaugural del Festival Nacional de Cultura Sahagún Córdoba 2023, 50 años de cultura, 50 años, ya parece mentira. Pedro, y bueno, rapidito. Así es, Pedro, y recuerda que este festival está en su cabeza, en la cabeza, ahí como que es el que está pendiente de todo, de que todo salga bien. El presidente, el doctor Guillermo Hoyo, con todo un equipo de colaboradores, y bueno, ellos son los que... Este año ya llevan varios años en esto, y este año tiene a bien los 50 años del desfile, desde que empezó la primera semana cultural por allá, en el colegio Andrés Rodríguez Balseiro. Estamos transmitiendo para ustedes, llevándoles el minuto a minuto, todos los detalles del gran desfile inaugural
del Festival Nacional de Cultura en esta versión 2023, ya 50 años. 50 años de cultura, 50 años donde nos ponen el estatus de la ciudad cultural del departamento de Córdoba. Sahagún se viste de gala, desde hoy se viste de cultura, se respira folclore, se respira baile, se respira teatro, se respira danza, se respira artes plásticas. Bueno, todo lo que marca la cultura, las artes, ¿sí? Las artes que son las que le hacemos honor en este Festival Nacional de Cultura. Ahí hace su arribo las burrosas. Las famosas burrosas de las que hablábamos. Allá vienen al fondo, en contados minutos, en un minuto, deben estar pasando por aquí al frente. Y anoche, ayer lo explicaba uno de los coordinadores, como es el Bergulio Cruz, que dice que apenas van a traer tres muestras. Van a traer tres muestras porque, pues, por cuestiones de logística, en el camión, bueno, trasladarlo de San Antonio de los Palmitos hasta acá, pues es bastante dispendioso y difícil. Entonces, nada más trajeron tres burrosas. Tres muestras para, bueno, esto es como un abrebocas a la cultura que se vive allá en ese sector del Caribe. Esta muestra artesanal, muestra de carrozas, que son precisamente eso, o sea, son unos burros hechos con material reciclable y hacen parte de la comparsa, ¿no? Así es. Entonces, traer todo eso desde allá, de su lugar, hasta acá, hasta Sahagún, pues requiere una logística bastante importante y, pues bueno, solamente trajeron tres burrosas y aquí la estamos apreciando en el Festival Nacional de Cultura. Así es, Pedro, y bueno, en estos momentos allí está nuestro camarógrafo haciendo un primer plano de la primera burrosa. Lo vemos en estos momentos en pantalla. Vienen desde El Piñal, corregimiento de Los Palmitos. Ahí mírenlo. Estamos apreciando. Son unos burros hechos con material, con madera, material reciclable, convertidos en carrozas. Vea qué creatividad. Así es, Pedro. Y bueno, nos gusta porque estamos conociendo tradiciones de otros pueblos, de la costa norte colombiana. Y qué mejor marco que sea aquí en el desfile inaugural. Miren qué hermoso esta burrosa. Pues es bastante, creo que es la única parte en el mundo, me atrevería a decirlo, que hacen este desfile allá en El Piñal, corregimiento de San Antonio de los Palmitos. De los Palmitos, claro, exactamente. Bueno, aquí vamos a saludar a los que están conectados. Ahí, aquí está una artista nuestra, que está también lejos, y es uno de los primeros festivales que pasa lejos de aquí, pues en temas de estudio. Está en la ciudad de Barranquilla haciendo su licenciatura en música, la señorita Lucía Nieves. Lucía Nieves Jiménez dice, desde Barranquilla les mando un saludo a todos los organizadores de Festicultura. Este es mi primer Festicultura lejos, pero pronto estará con nosotros de nuevo. El año pasado hizo una tremenda presentación Lucía Margarita en el marco del Festival Nacional de Cultura. Así es, es una artista que ya se destaca en la composición, se destaca en el canto, ¿sí? Es muy talentosa, hija de un reconocido músico colombiano como es el maestro Juancho Nieves Oviedo. Ya ahí tiene la referencia de qué personaje estamos hablando. Así es, Pedro. Bueno, vemos en estos momentos un baile de fantasía, una comparsa de fantasía. Se nos escapó el nombre porque estábamos viendo las burrosas y cuando nos entretuvimos un poco acá y no sabemos el nombre de la comparsa que está en estos momentos haciendo su presentación en la cámara de Barají Televisión.
estás hermosa como siempre. Gracias, Willy, gracias. Aquí acompañándolas aquí en esta velada del día de hoy, y habiendo inauguración al desfile de la Semana Cultural. Así es, este es ya la Festival Nacional de Cultura número 50, Paula. Paula, tú que estabas ahí de espectadora hace una hora, ¿cómo te ha parecido el desfile? Hombre, cómo no, o sea, una espectacular, la verdad, como siempre, Sahún se baja en sus desfiles, tanto como con los participantes que están ahí en el desfile, todo lo hacen excelente. Así es, bueno, Paula, te cuento que en estos momentos acaba o está haciendo la presentación el grupo Soninqué de aquí de la ciudad de Sahún. Sahún en estos últimos años ha crecido mucho en cuanto a grupos de danza, porque tenemos creo que más de 16 grupos de danza, y bueno, esto es bueno para cualquier municipio. Así es, Willy, bueno, tanto aquí tenemos demasiado talento aquí en Sahún, entonces... así es, Paula, no sé si ya te están en los comentarios para que... Así es, Willy. Bueno, ya leímos el de Lucía Nieves, lo acabamos de leer. Listo, dice Omar Aguilar de Horta. Saludos desde Itagüí. Gracias, Omar, por estar conectado con nosotros y estar presente desde la distancia en nuestro festival. Y dice Anderson Vergara, un saludo al camarada Gran Desfile, Sahún es la M. Sahún es la M, papá. ¿La no, M? La M de... Maravilloso. De majestuoso. La M de boom de cosas. Bueno, entonces... Paula, de verdad que me alegra mucho. Y ¿sabes qué? Es lo mejor que he visto en este desfile. Que hay muchos niños, hay muchos jóvenes que ya le están apostando a la cultura. Y eso es muy bueno, Willy, porque desde pequeños se les enseña, se están instruyendo, y de verdad que Sahún está lleno y completamente de mucho talento. Así es, mi querida Paula. Y bueno, en estos momentos vemos, mira, que son, mejor dicho, son niños los que están en este momento haciendo el deleite de todos nosotros y todos los televidentes. Así es. Ese es Sabor Latino, es el grupo que está en estos momentos ahí pasando por Barají Televisión. De hecho, Willy, en estos momentos hay más comparsas, por decirlo así, grupos de niños, los cuales se han destacado bastante y han llevado el nombre de Sahún en alto. Así es, mi querida Paula. Bueno, Paula, yo sé que tú estuviste en un grupo de estos, has participado en este desfile, ¿cierto? Claro que sí, Willy. Bueno, cuéntanos tu experiencia con él. Es una sensación súper, súper nerviosa, la verdad, porque la primera vez que yo salí estaba muy nerviosa, de ver mucha gente viéndonos, pero sin embargo es un sentimiento muy lindo de darla toda, y el baile es lo que siempre me ha gustado, entonces... Para mí fue pan comido, eso sí, que terminé ese desfile y terminé fue cansadísima. Para la cama enseguida a dormir, ni siquiera me disfruté el festejo ni nada. Bueno, Willy, por aquí vemos el grupo Nigérrimo. He escuchado que ese grupo se ha destacado bastante en eventos, tanto a nivel departamental, tanto como aquí. Así es, y ellos manejan la cultura urbana, ¿cierto? Así ayúdame es. Un poquito sobre esto, porque... La cultura urbana en estos momentos pues está tomando también los bailes, y los jóvenes están muy metidos en todo este cuento de los ritmos latinos. Entonces, bueno, el hip hop, todo eso ellos lo mezclan, y de verdad que son un grupo excelente. En estos momentos el grupo Nigérrimo. Paula, necesito que hables para que no nos tumben la transmisión, porque tiene música grabada, entonces... Ok. Por favor, háblanos sobre esta cultura de baile. El siguiente grupo es mi anterior grupo, en el cual yo estuve presente en el desfile de carnavales. Se llama... ¿Desfile de qué? De carnavales. Claro. Bueno, es Fundación Identidad, un grupo maravilloso. De hecho, extraño ese colorcito verde a mí, que fue el mismo vestuario que usé. En los carnavales. En los carnavales, así es. Identidad es más que un grupo de baile, Identidad es una familia. De verdad que todos se unen, todos son una amistad completa. Es muy lindo todo, la verdad, y ni hablar de los eventos que teníamos, y tampoco, también de los profesores. Mejor dicho, el profesor Kelvin, ahí estamos viendo.
Mira las niñas chiquitas. Esto. Identidad se distingue porque tiene dos grupos, el de las niñas y el de ya los jóvenes ya de 15, 16 en adelante. Bueno, y pues yo siempre pienso que hay que hacer arte de la forma que sea. Y bueno, mira que ellos, estos niños y estos jóvenes eligen la cultura urbana, el baile urbano, el baile de fantasía, creo que se llama ahora. Fantasía. Entonces, qué chévere, en estos momentos están haciendo su presentación en las cámaras de Barají Televisión, el grupo. Ay, Willy, extraño ese vestuario, así que me vaya. Está que bueno, pero ven acá, pero dale, puedes hacerlo aquí. No, puedes hacerlo aquí. Vamos, aquí la tienen las cámaras para que bailes en estos momentos y dale. No. Bueno, no, pero y entonces. Bueno, ahí vemos. El caballito, el pase del caballito no, me no, está no, diciendo no, no. Nuestro director Alirio Restrepo. Aquí no, ahorita más luego. Que ahorita en bueno, aquí viene Niña Córdoba y la Universidad de Córdoba. Sí. Ahí podemos ver, ahí enfrente tenemos el logo de la Universidad de Córdoba, las banderas que son de Colombia, de Sahagún y de la universidad. Así es. Y bueno, vamos a ver dónde está. Más atrás de ellos está el grupo de danza. Vamos a ver, ahí en estos momentos, todo lo que estamos viendo en estos momentos pertenece a la Universidad de Córdoba, que ya afortunadamente ya tiene la sede aquí en Sahagún. Y bueno, esto es progreso para cualquier municipio. Así es, la Niña Córdoba es de Sahagún. Exactamente. Ahí la vemos. De nuestro amigo, hija de nuestro amigo Jochemay. Es la Niña Córdoba. En estos momentos está haciendo su presentación. Ahí la vemos con un traje plateado, brillante. Y con el grupo de danza de la Universidad de Córdoba. Bastante colorido, mucha energía. Y bueno, esto es lo que identifica a ustedes los jóvenes y sobre todo esa musiquita. Yo creo que ya, ojalá ustedes vieran a Paula aquí bailando, pero bueno, pero esto es chévere porque esto llena de energía. Y bueno, vamos, el pase del caballito. Mírenla. Eso. No me puedo mover tanto porque se me cae el micrófono. El micrófono, así que bueno. Ustedes me disculpan, yo sé bailar, ¿ok? Me consta. Bueno, por aquí vemos un letrerito que dice Danzar Caribe. Danzar Caribe también otro grupo de acá de Sahagún. Claro, sí, claro que sí. Ha llevado el nombre en alto de Sahagún. Así es. Bueno, ya no en estos momentos, gracias a Dios, hoy nos regaló un día maravilloso para que nublado, sin sol, excelente, fresquito, ese frío de la mañana que estaba, mejor dicho, parruncharse. ¿Cómo? Parruncharse. ¿Parruncharse? ¿Hoy? Bueno, entonces, gracias también a la producción de Barají Televisión, ahí en cabeza de nuestro director Alirio Restrepo, también nos colaboró nuestro amigo Luis Paternina, Jorge Tirado y nuestro amigo camarógrafo en el día de hoy, nuestro amigo Rafael Vega, en estos momentos está allí sirviéndonos de camarógrafo en la noche de hoy. Este es Grupo Danzar Caribe. También, bueno, les recuerdo que son 34 comparsas que están haciendo deleite de todas las personas que no están. No tanto eso, Willy, sino que son 34 comparsas las cuales están llenas y repletas de talentos sahagunenses, los cuales la mayoría de ellas han llevado en alto el nombre de Sahagún. Así es, vamos, saluditos. Freddy. Por aquí nos dice Freddy Feris Campo, dice conectados a la transmisión desde Barranquilla. Saludos de Katy Peñati y Freddy Feris. Así muchísimas es. Muchísimas gracias, también un saludo para ustedes que están conectados desde la distancia y no se pueden perder este desfile. Son una pareja de esposos, son declamadores. Aquí todo quien escribe
hace cultura. Bueno, por aquí vemos. Freddy y Katy son declamadores profesionales y bueno, saludos para ellos. Así desde es. Barranquilla. ¿Vienen? Por aquí tenemos el grupo Titanes de Sahagún. El primer grupo son niños y el segundo son los jóvenes. Oye, por ahí he escuchado que ese grupo también está tirando fuerte. Así es, mi querida Paula. Y bueno, y en inglés sería Titan, creo. Titan. ¿Cómo? Titan. Bueno, entonces... Hay que dejar en alto el nombre de Campus Latinoamérica. Así es, pero por supuesto, miren la energía que proyectan estos muchachos, estos jóvenes, y bueno, ahí los padres de familia también acompañándolos con la hidratación. Así es, Willy. Bueno, por aquí tenemos también al grupo Maculele, que viene desde Coveñas. Ah, claro, uno de los grupos invitados, una de las comparsas invitadas, y viene toda con esta energía costera de Coveñas, y bueno, vamos a... Lastimosamente no nos podemos callar por el motivo que ya así siempre les hemos explicado y nos toca, nos gustaría dejarlo con el sonido ambiente, pero nos pueden tumbar la transmisión, entonces por eso, es. Y nos disculpan si hablamos mucho, pero no podemos quedarnos callados porque así confundimos las reglas de así Facebook. Así es, no, Willy, si a la gente le gusta escuchar tu voz majestuosa. ¿Cómo? A las personas les gusta escuchar tu voz majestuosa. Así, en estos momentos Mile Macea se está conectando, nos manda caritas con corazoncitos. Saludos, Mile, que estás conectada con nosotros. Y por aquí, así Elena es. Bracamonte dice, Sahagún es lo mejor. Así es, Sahagún es lo mejor Sahagún de todo es Sahagún. El departamento. Bien, entonces ya estamos llegando casi al epílogo, ¿no? Todavía viene. La comparsa que vemos ahora es Son Galarte, que viene desde Galapa. Galapa, de un municipio del departamento del Atlántico. Entonces, Son Galarte, si mal no estoy, es quien cierra el desfile ya. Así es, Will. Número 34. Es la comparsa número 34. ¿Qué pasa en estos momentos? Bueno, que ya viene. Y bueno, Paula, tú que te vistes la mitad del desfile como espectadora, cuéntanos. Cuéntanos qué fue lo que más te gustó, qué fue lo que tú dijiste, wow, maravilloso. La verdad, Willy, es que aquí se ve de todo. Aquí se ve de todo y tanto empieza desde vestuarios hasta las coreografías. Uno se queda pegado, uno se queda embobado viendo eso. La verdad que es chévere, la verdad. Mira qué bonito. Uno lo disfruta. Qué bonito vestuario. Es como, miren, es como... Un leopardo. Mira que hacen también. Esto es representativo del carnaval de Barranquilla, pero mira cómo combinan, hacen una fusión entre lo tradicional lo que yo te dije anteriormente, y la fantasía. Miren que ahí están mezclando estos dos términos, por decirlo así, que así son las máscaras tradicionales del carnaval de Barranquilla, combinadas con vestuarios de fantasía. Bueno, mi querida Paula, entonces vamos a agradecerle a la Policía Nacional, al Cuerpo así de Bomberos, a la Alcaldía Municipal, Defensa Civil, Funculsa, en cabeza del doctor Guillermo Hoyo, a nuestro gerente de Barají Televisión, mi amigo Alirio Restrepo, me quedé en blanco. Alirio Restrepo, que es un hombre incansable para que ustedes, las personas que no pueden venir aquí a Sahagún, puedan o tuvieron la oportunidad de disfrutar desde el primer momento, desde la primera comparsa hasta la última. Le llevamos la transmisión, dos horas y media de transmisión. Y bueno, solamente para que ustedes vean lo mágico, lo folclórico, y sobre todo que en Sahagún se empieza a respirar cultura desde el día de hoy. Bueno, así es, Willy, así que y también agradecer a todas las personas que estuvieron presentes en este desfile. Con Sahagún, como siempre, le encanta participar en esto, y bueno, ni más ni menos. ¿Qué me dice nuestro director, que se nos escapa? Ah, bueno, no es más sino invitarlo. ¿Qué plan tienes mañana? Willy, ¿vas para algún lado? ¿Para dónde me lleves tú? ¿Cómo? Otra vez, dímelo al oído, como dice. ¿Para dónde me lleves tú? Dios. Bueno, mañana nos vamos para la llanada de Sahagún. Mañana a partir desde las 9 de la mañana, el plan familiar, el plan, si no tienes con quién ir, vaya solo, que allá, mire, medio pueblo de Sahagún mañana se va
para las llanadas. ¿Por qué? Porque hay eventos culturales, hay orquestas, hay grupos de gaita, hay banda. La banda, el merequetengue, la vaina. Todo, el bololó. El bololó. Bueno, entonces, amigos televidentes, no es más sino invitarlo para mañana, desde las 9 de la mañana, a partir de las 9 de la mañana, desde las 9 de la mañana. De y las llanadas. Facilito, eso. Está pavimentado, 10 así que no. 10 minuticos de aquí allá. Así es. Si no es menos. Es menos, menos. Y si manejas tú, 5. Ni 5, 3. Diablo, señorita. Bien, amigos televidentes. Entonces, Paula, gracias por venir. Créeme que me hacía falta porque es que dos hombres así como presentando, no sé. No es como. Mira, artísticamente no lucimos. Entonces, pero tú y yo sí lo hicimos, pero por supuesto, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, amigos televidentes, entonces. Esto fue todo por hoy. Y recuerden que Barají va a estar transmitiendo todos los eventos principales. Desde el lunes comenzamos la transmisión. El lunes comenzamos la transmisión en el Complejo Cultural. Vamos a inaugurarlo. El Complejo Cultural, creo que desde las 6 de la tarde, empieza la transmisión de Barají Televisión. Así entonces, es. Paula, gracias por acompañarme, a Pedro Arroyo también. Gracias que estuvo a ti también, Willy, que estuviste desde el minuto cero. Desde el minuto cero aquí presente transmitiendo esto para los televidentes que estuvieron conectados. Así que, Willy, también muchísimas gracias a ti. Bien, amigos televidentes, nos vemos entonces el lunes a partir de las 6 de la tarde en un evento dentro del marco del Festival Nacional de Cultura 2023. Bendiciones y feliz noche.